Bueno, ahora sí, si quieren, siendo 1:30, le damos la bienvenida al Listo. módulo 2. Gloria, yo te di la palabra a vos, así lo presentás a Santiago. Ah, Cualquier bueno. cosa que llega más tarde, después queda grabada la clase. Listo, muchas gracias. Bueno, damos inicio a la sesión webinar que va a ser dictada por Santiago Gutiérrez Vargas para complementar pues, las dudas que hayan tenido sobre el módulo 2. Santiago Gutiérrez Vargas es investigador en el Sistema Nacional de Investigación en México y profesor de tiempo parcial en la carrera de Ingeniería Química del Campus León de la Universidad de Guanajuato, además que imparte la Cátedra Internacional en la Universidad Incarmate World Campus Bajío, en las carreras de Ingeniería Mecánica, Industrial y Negocios Internacionales. Además, pues Santiago ha estado liderando últimamente los últimos 2 años, lo que hacemos en la red Biolag a través del Consejo Directivo de la red Biolag. Entonces, pues ha sido un miembro muy activo del red durante estos últimos años. Entonces, bueno, bastante conocimiento en investigación y tiene su propia empresa también, instalación de biogestores. Entonces, te dejo con la palabra, Santiago. Si quieres hacer alguna presentacioncita tuya adicional, pues bienvenida. Ok, gracias Gloria, gracias Anabel. Les platico a todos, pues yo soy de acá de México, yo estoy en México, mi formación es ingeniero mecánico y pues ya todas las vertientes que les comentaron me llevaron a ser doctor en ingeniería química y andar desarrollando proyectos. El módulo que vamos a complementar el día de hoy es la parte del biogás. ¿Y por qué la parte del biogás? Puntualmente, pues es porque ustedes saben que el metano es el que tiene un orden superior de contaminación que el CO2, que es lo que nos acuña aquí al calentamiento global. Sin embargo, el metano es un combustible que nosotros podemos sacarle dinero. ¿Y por qué sacarle dinero? Porque es el biocombustible que nos permite sustituir los combustibles fósiles en la actualidad a través de nuestros biodigestores. ¿Esto de dónde viene? Viene puntualmente de que es lo que le llamamos coloquialmente en la generación millennial y Z, lo que es biofuerza, que la biofuerza es todo aquello que podemos producir electricidad o calor por medio de la energía de la biomasa. Existen cuatro maneras. El día de hoy yo les presento lo que es la de la digestión anaerobia. ¿Y esto por qué viene a cabo? Pues porque viene de los biodigestores. Y la pregunta clásica, ¿no? Así de como amigos, ¿qué demonios es un biodigestor? Es un contenedor cerrado, hermético, impermeable, dentro del cual se deposita material orgánico y podemos obtener bioproductos. ¿Y qué son estos bioproductos? Toda aquella fermentación que podemos tener para generar abonos orgánicos, para ayudar al suelo, y el biogás, que es el que más nos interesa para ahorrar energía eléctrica o energía térmica. ¿Esto de dónde viene puntualmente? Pues es una fermentación. Ustedes saben que la fermentación es el negocio en todo. Hacemos fermentación del queso, hacemos más bien fermentación de la leche para hacer queso, fermentación de los vinos, de las uvas para hacer vinos. ¿Esto de dónde lo sacamos? Es la imitación de la vaca, ¿no? O sea, los biodigestores están 100% orientados a lo que es la tecnología de las vacas, nada más que nosotros ya lo hacemos en un sistema procesado. Y de aquí lo que conlleva es de que, pues ya saben, ¿no? Los japoneses, siempre adelantados en todo, y ellos fueron los primeros que nos indicaron que adentro de los estómagos de las vacas había metano. Ahí las imágenes que pueden ver, si se fijan, es una vaca con su bolsa, y esa bolsa es completamente de metano, que es por eso es que se le acuña mucho que las vacas tienen una mayor aportación al calentamiento global por este metano que se genera a través de sus heces. Pero nosotros dentro de su módulo, este gas que se genera de las vacas está compuesto de esto, que es el biogás, que es metano, dióxido de carbono, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, vapor de agua, amoníaco, hidrógeno. ¿Quiénes nos dan energía de toda esta mezcla? El metano, el hidrógeno. ¿Quiénes tienen productos comerciales? Metano, hidrógeno y dióxido de carbono.
¿Quién es el que lo hace que huela feo al biogás? Es el sulfuro de hidrógeno, que es el que por lo regular siempre carcome, destruye, oxida lo que es las partes metálicas de lo que tenemos. ¿Cómo se ve el biogás? El biogás no lo pueden ver, pero sí cuando está en un contenedor reservado, es esa bolsa que siempre se está inflando, desinflando cuando lo estamos consumiendo. Los primeros biodigestores que podemos ver que se están documentando son, fueron los del doctor Botero y Preston, y ellos lo que hicieron fue contener ese biogás en esas bolsas, así como lo hicieron los japoneses. Rápidamente lo que les comento es, por ejemplo, qué es lo que nos interesa que ustedes sepan del biogás, es que el estiércol, por lugar, en el estiércol de vaca genera biogás, pero este biogás depende muchas veces de la materia orgánica que tenga. No es lo mismo una vaca en un cerro que una vaca en un establo, que una vaca que es de engorda, porque su alimentación tiene variación y esa variación lo que te hace es te produce más biogás, menos biogás. Y por eso es la maravilla de los biodigestores, porque los biodigestores, todo el grano, semilla o pasto que no aprovecharon nuestros animales, nosotros les sacamos ventaja a través de los biodigestores. Caso práctico, y vayan apuntando por ahí, compañeros. 60 kilos de estiércol a las condiciones que tenemos acá en México, Guanajuato, de la alimentación que se les da, nos está produciendo 1.8 kilos de biogás y esto a su vez nos está dando 10.2 kilogramos de lodos digeridos que van acompañado de 168 kilogramos de flentes. ¿De dónde sale todo esto? De que recordemos que cada unidad de estiércol que nosotros adicionamos al biodigestor va acompañada de dos veces su unidad en agua. ¿Qué quiere decir? Si tú le echas un bote de estiércol a tu biodigestor, tú necesitas dos botes de agua. Nosotros aquí en México, aquí la experiencia que tenemos es un bote de estiércol nos da aproximadamente en el consumo promedio mexicano 2 horas de gas en la estufa. Entonces, una familia promedio en un biodigestor tipo bolsa necesita 3 botes de estiércol, aproximadamente 60 kilos para satisfacer almuerzo, comida y cena. ¿Alguna duda hasta aquí, compañero Sergio, Patrick, de los que puedo ver? Yo tengo una duda, esa relación de botes, ¿de qué capacidad es el bote? ¿Cuántos galones? ¿Cuántos litros de Los estiércol será? botes promedio de acá son esos botes de pintura que se comercializan por lo regular y que son de 20 litros de agua, más o menos para tener una relación, que es lo que trabajamos en las comunidades rurales a la escala doméstica, es un bote de estiércol que son 20 litros, necesita 40 litros o 2 botes de agua. Y sobre esto es ahora sí que lo que podemos estar teniéndolo de relación. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿esta agua puede ser bajo tratamiento o reciclada? Claro que sí, puede ser reciclada. Por lo regular, nuestra recomendación más favorable es, cuando estamos trabajando en esto de la ganadería, es el agua de limpieza con la que se limpian los corrales. Esa es la ideal para que se adicione al biodigestor. Sin problema. Si es agua tratada, nada más la pregunta es de qué tratamiento viene y cuál fue el primer residuo que limpió o lavó. Pero un agua gris, sin problema, puede trabajarnos. De acuerdo, gracias. Otra duda, disculpa. Estaba diciendo que depende también todo de lo que es la calidad del estiércol de vaca. Ahora, mi pregunta es si trabajamos directamente los desechos ruminales. Por decirte un ejemplo, que se obtengan en un rastro y recién salgan del rumen del animal, ¿es mejor calidad que un estiércol que ya está en los potreros o en los corrales, o es la misma calidad? Eso, llamémosle así, que nos va a ayudar, nos va a favorecer, pero no es muy grande el impacto que vamos a tener. Recordemos que esto de los biodigestores trabaja con la materia orgánica que tengas disponible. Sí, yo Sí. tenía esa duda porque no sé, tengo la idea, pues, ¿verdad? Si estoy equivocado, por favor, corrígeme, que por el hecho de ser un residuo ruminal que está ahí sí que recién salido del rumen de la vaca, pudiera tener mayor población de bacterias anaerobias que ya estando en el ambiente, pues, ¿verdad? Durante cierto tiempo. Por eso es mi duda. Sí, correcto. Ahí llamémosle que te va a ayudar, pero no es tan significativo y tan representativo. Yo en mi experiencia me ha dado los funcionamientos, los rendimientos igual,
Recordemos esto, ¿por qué? Porque el biogás va a venir de la parte orgánica que tengamos. Qué tan degradada sea, eso es lo que te va a jugar. ¿En qué te va a haber beneficiado? Que a lo mejor el tiempo de descomposición del estiércol para esta producción de biogás, que es de 25 a 30 días, cuando lo sacas directamente del rumen, se va a bajar 5 días, 4 días. Pero no es una diferencia muy grande que digamos, uy, te sale el doble, no. Es una reducción en tiempo del biodigestor. Gracias. Sí, Mario. Entonces estaríamos hablando que el bolo alimenticio que se encuentra en el lomazo sería de menor calidad que el que está en el rumen o en el retículo. Ay, otra vez se me cortó a mí, no sé si se lo pudiera repetir. Es Mario que tiene mala señal. Sí, ¿verdad? Yo no la escucho, no sé si ustedes sí la pueden escuchar. No se escucha, se corta. Mario, se te corta. No la podría escribir en el chat. El bolo alimenticio o la masa de... Mario, no se te escucha bien. Si quieres, puedes dejar la consulta ahí por el chat, así la puede leer. Yo la escuché y decía de que si Para alargar la materia orgánica que está en el la bolo alimenticio es un de mejor calidad que la del abomaso o algo así, otro estómago de la vaca. sí, exactamente. Ahí el detalle y la diferencia es que si lo agarras de los primeros tres estómagos, su tiempo de descomposición va a ser más largo, pero el biogás está metido ahí en el residuo, en el alimento del animal. Su tiempo va a cambiar. Es lo que vemos en el efecto. Mucha gente la dice, no, es que es más rápido, es más lento. En realidad, el biogás que está presente va a estar presente ahí. El tiempo que te lo va a hacer diferente es el tiempo que tardas en descomponerlo adentro del biodigestor. Pero no puedes sacar ni muchísimo más ni muchísimo menos. ¿Qué es lo ideal? Recordemos que en esto de los rastros es utilizar esta materia orgánica disponible, que por la experiencia que traemos nosotros, tenemos más biogás en la sangre que en los residuos ruminales, ¿eh? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Puedo continuar, equipo? Sí. Disculpe, tal vez porque como ando por la finca, tenía un Sí, poco de dale. mala señal. Mi pregunta es si el bolo alimenticio que se encuentra en el omazo o abomazo es Sí. diferente en calidad al del rumen y al del retículo. Sí, es diferente porque tiene menos trabajo enzimático de su descomposición que el que tenemos en el rumen. Sea, te va a tardar más. No es que tenga diferente, tarda más porque no ha sido sujeto a esa descomposición que tienen los cuatro estómagos de la vaca. ¿Listo? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que puede. Ok. Ok, ¿qué me interesa hoy del módulo de biogás que ustedes aprendan? Que es lo que nos interesa mucho, es todos los estiércoles funcionan, todos los estiércoles funcionan. ¿Qué es lo que nos varía? La limpieza que tiene el biogás y la cantidad y calidad que podemos tener. Aquí para que ustedes me apunten rápido, para nosotros ahorrar, en México vendemos estos cilindros de tanque de gas LP de 30 kilos, pero para hacerlo a números pequeñitos, de acuerdo a la alimentación que tenemos acá, es, si yo quiero ahorrar 1 kilogramo de gas LP, que 1 kilo de biogás es a 1.8 kilos de biogás, 1 kilo de gas LP es a 1.8 kilos de biogás, números más, números menos, pueden considerarlo el doble, o sea, 1 kilo de gas LP es a 2 kilos de biogás. Ustedes necesitarían en estiércol de cerdo cubeta y media. Si lo quisieran en vaca, estamos hablando de 3 cubetas. Si lo quisieran en borrego, que es un estiércol más seco, necesitaríamos 5 cubetas. En gallina o gallinaza, como la conocemos, son 5 cubetas y en el de cabra son 6.5 cubetas de estiércol. En kilos hablamos de 28 kilos de estiércol de cerdo, 60 de vaca, de borrego 100, de gallina 100 y de estiércol de cabra 133. ¿Por qué ocupamos más del de borrego y de cabra? Recordemos que estos animalitos son de pastoreo. Entonces la fibra que está en esto de los pastos tarda más en descomponerse y eso nos conlleva que necesitamos un poco más por el propio peso que tenemos. Ahora bien, dentro de nuestro módulo de biogás,
Un número importante que me interesa que ustedes mega dominen es lo que le llamamos nosotros desde la ingeniería el poder calorífico, que es la equivalencia de un combustible contra otro. ¿Qué significa? Que si tú consumes 1 kilo de gas LP por día, tú en biogás necesitas 2 kilos. Si tú consumes, que son los numeritos que ven aquí en verde, estos numeritos son los que me hacen la magia. Y para entender la relación, vamos a suponer que queremos ahorrarle leña a una familia que consume 1 kilo de leña por día. Si yo lo quiero en biogás, estamos hablando de 1.65 kilos de este biocombustible. Y así hacemos estas correlaciones que muchas veces la gente dice, pero es que yo no sé de cuánto biogás necesito. El clásico que nosotros tenemos aquí, básico, ¿no? O sea, si yo consumo 1 kilo si yo consumo 1 kilo de gas LP, yo tengo aquí esta cifra. Si se alcanza, no, ustedes no me alcanzan. Santiago, ¿se fue la voz? Se perdió. La señal se dañó, Santiago. Déjenme ver si le puedo poner el láser. Gloria, Gloria. Sí, ya mejor, ya se te escucha. Ok, perfecto, sí se puso un Santiago, un paréntesis, disculpa. ¿Puedo hacer una estable esto. pregunta? Diga. Sí, Sí, claro. en la comparación anterior me llama mucho la atención de que se requiere menos estiércol de cerdos comparados con los de los bovinos, donde, bueno, los cerdos son monogástricos, pues, ¿verdad? Y uno tiene, al menos yo tengo la idea de que por tener Sí. los rumiantes, más procesos digestivos y más bacterias y todo, pudiera ser que se requerían menos cantidad que un monogástrico como lo es el cerdo. ¿A qué se Sí. refiere eso? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si checas la dieta de los rumiantes, son pastos. Y si checas la dieta de los cerdos, son granos. Ajá. Desde el punto de vista energético, tenemos muchísimo más energía en los granos que en los pastos o las fibras. Ah. Y es más fácil sacarle la energía a los granos que sacarle la energía a las fibras. Por eso es que ocupamos muchísimo menos estiércol en el de cerdo que en los rumiantes como la vaca. Gracias, sí, es por la calidad de alimentación entonces que tiene. Exactamente, por la calidad de energía. Y de hecho, dentro de las mismas vacas, no es lo mismo el biogás que te sale de una vaca de pastoreo que una vaca lechera en establo concentrado. Nosotros tuvimos la mala experiencia cuando iniciamos esto que calculábamos los biodigestores porque las vacas que teníamos cercanas a la universidad eran de pastoreo y cuando nos fuimos a un establo grande, pues la dieta era muy diferente porque esas vacas para producir leche, pues su alimentación es completamente distinta y pues no todo era el doble, ¿no? Entonces fue donde aprendimos que para calcular esto de los biodigestores teníamos que saber qué tipo de alimentación te daba, si incluía granos, si era puro pastoreo, y sobre ese es donde movemos la cantidad y calidad de biogás que va a salir. Mientras más granos tenga, el biogás sale con mayor poder calorífico, pero también sale más sucio. ¿Y eso qué significa que el biogás no salga sucio? Que sale con el olor a huevito podrido, que es, por ejemplo, eso lo vemos más documentado en el estiércol de puerco que en el de vaca. Mi experiencia personal, el biogás que más limpio me ha salido es el de las cabras y el de los caballos. Esos casi no necesitan filtros, sale buena cantidad de biogás, ocupamos más, pero pues cuando uno lo está quemando es una maravilla. ¿Qué hago yo como estrategias cuando tengo caballos y puercos? Los mezclo, que eso es algo que podemos hacer, mezcla los estiércoles y te ayuda a producción de biogás. ¿Listo bien hasta aquí? Creo que hay una pregunta, no sé si la pudiera leer alguien porque. Si nos puede explicar nuevamente la tabla, porque fue cuando se perdió la señal, por favor. Ah, claro que sí. Por ejemplo, vámonos otra vez aquí. Vamos a suponer que ustedes agarran, nada más díganme si alcanzan a ver el láser. ¿Se ve ya un láser por ahí? Sí, Sí. perfecto. Ok, fíjense. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tú me dices, yo soy una persona que consume gas LP. Y si te fijas, si tú cruzas la línea del gas LP, esta línea me dice que si yo
quiero compararme con el biogás, yo necesito la mitad de lo que consumo en cantidades de biogás por gas LP. Vamos a verlo al revés. Tú dices, si yo consumo 1 kilo de gas LP, yo necesito el doble de biogás. No sé si queda clarito por ahí. Vámonos, así que es el que más comercializamos nosotros, que la cantidad de biogás, la cantidad de gas LP que tiene una familia promedio acá en México es de 1 kilo. Entonces, si checan esta tablita, 1 kilo de un kilo de gas LP está por acá. Me dice aquí, por ejemplo, si tú consumes 1 kilo de biogás, es a medio kilo de gas LP o al doble si lo sacamos a la inversa. Entonces, fácil, no se la quebren. Si yo consumo 1 kilo de gas LP, necesito aproximadamente el doble de biogás. Y vamos a recordar, me voy a regresar un poquito aquí. Si yo consumo 1 kilo de gas LP, es a 1.8, números cerrados, 2 kilos de biogás. ¿Qué me conlleva esto? Un estiércol de vaca, si lo podemos ver aquí, ¿cuántas cubetas necesito yo de estiércol para ahorrar 1 kilo diario? Pues 1.5. Si yo tengo cerdos, con una cubeta y media, con eso puedo ahorrar diario 1 kilo de gas LP. Si yo tengo estiércol de vaca, 3 cubetitas diarias de estiércol y eso 1 kilo diario, que son aproximadamente como 6 horas de gas. Si son de borrego, 5 cubetas o un costal, como yo he visto que almacenan el estiércol de borrego, lo hacen por costales, más o menos son esas 5 cubetas y de esa manera estamos trabajando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí resolví o no resolví? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, este número es el que interesa que ustedes entiendan del biogás, porque muchas veces la gente dice, ¿y para qué me va a servir el biogás? ¿Cuál es el ahorro? ¿Cuál es la ventaja? Y lo que queremos saber es, tú dime cuánto gas LP consumes y yo te digo cuánto biogás vas a necesitar. Entonces, esta pequeña experiencia que se tiene, que era lo que les comentaba, muchas veces el biogás viene un poco sucio. Y hay que filtrarlo. Hay mil maneras de filtrarlo. Nosotros la más fácil para el sector rural utilizamos el mismísimo humus de lombriz. El humus de lombriz tiene unas bacterias con carbón activado y carbón vegetal que te ayudan a que se elimine ese olor. Entonces imagínense tener estiércol, tener biodigestor y no pagar gas. ¿De dónde pueden sacar biogás ustedes? Hay infinidad de sustratos de donde pueden sacar. La experiencia que tenemos acá es lirio acuático, suero de leche, nopal, vinaza, los de tenería, los jitomates de desecho, los residuos de los centrales de abastos, el brócoli, el cuero, el sebo, el mango. Convertir el biogás, bolsa, hay ya prefabricados de la India, de geomembrana. Este es el más comercial del sistema bio, que está el biodigestor en la parte de abajo, perdón, la pancita que se sube es el biogás, y le puedes poner un reservorio más arriba para almacenar más biogás, dependiendo la zona en la que se tiene. Tenemos unas condiciones de que podemos construirlo con plástico de invernadero. Ese plástico es el diseño más económico que existe. Cuando queremos hacer una introducción en algún país, ese es el que más recomendamos para que la gente lo vea y ya tenga esta percepción y una administración barata. Y ustedes se van a ver infinidad de diseños. Este es mi diseño de biodigestor. Yo hago una pequeña diferencia de que por el tubo por donde entra el alimento sale el biogás para hacerlo más fácil. Yo hago mis biodigestores, la alimentación es como si fuera un lavabo de baño. Le doy de comer, me hace el sello y por ahí estamos trabajando el biogás y todo esto. Y me funciona como sistema de seguridad para que no se revente el biodigestor. Nos funciona también para las señoras en sectores rurales, de cuando está muy gordo, las señoras dicen, oiga, ingeniero, es que está tosiendo el biodigestor. En realidad está escapando el biogás y eso les sirve auditivamente para que puedan consumir más el gas o cocinen más rápido. Y sobre esto, pues así es como se ven. Buscamos que sean de geomembrana de PVC, precisamente porque son más económicos que los biodigestores polietileno de alta, pero ayuda a una introducción en países donde todavía la tecnología no está muy tecnificada. Y experiencias que hemos tenido acá ha sido sobre centrales de abastos, donde molemos todo el residuo, lo molemos, le sacamos biogás, a pesar de que la teoría dice que son sustratos que no puede salir. Sí, le sacamos biogás al azúcar que tienen todas las frutas y verduras, y esto nos sirve precisamente para sustituir en todo motor de gasolina. Ustedes pueden meter el biogás para ahorrar. ¿Dónde les recomiendo esto? Motorcitos de molienda para rastrojo, motorcitos para moler maíz con molinos de piedra.
Infinidad. Todo aquello que tenga un motor, ustedes lo pueden, y utilice gasolina o diésel, ustedes lo pueden convertir a biogás a través del carburador. Y si le tomaron screenshot a la pantalla, ustedes también pueden saber que si consume gasolina, existe una equivalencia para saber cuánto puede ser, que es casi casi un litro de gasolina, aprox anda como sobre los 1.000 litros de biogás, que es lo que generamos en los biodigestores. Y esto ustedes lo pueden escalar a cualquier tamaño. O sea, mientras existan residuos orgánicos, pueden convertir ese biogás que nos dice la literatura a energía. También tenemos la experiencia con los rastros. Los rastros, yo de la pregunta que me hacían hace ratito, que si salía muchísimo biogás, sale muchísimo más biogás en los residuos de la sangre, en esta parte, que en el propio rumen. Y recordemos que los animales tienen muchísimo más sangre como residuo y es un problema muchísimo más grande que el propio residuo de los rúmenes. Las vísceras también es otra opción de donde pueden sacar biogás, es que es otra problemática, es otro residuo orgánico, también tienen un alto potencial por esta parte de las grasas que tiene, también puede salir biogás. Si hacen las mezclas para cumplir normativas ambientales, es también una solución los biodigestores. Y ustedes pueden hacer infinidad, por ejemplo, nosotros acá hemos llegado hasta lo que es la compresión del biogás para vehículos. Y también ahí lo que tenemos que quitar, que deben tener cuidado en el biogás de la literatura, es la humedad. ¿Por qué la humedad? Porque cuando lo estamos buscando eliminar, muchas veces la humedad que viene de la evaporación adentro del biodigestor hace taponamientos en tuberías pequeñas. Entonces nosotros los condensamos para hacer esta limpieza. Dependiendo del uso que ustedes le vayan a dar al biogás en el ahorro energético, son los tratamientos que ustedes tienen que estar generando. ¿Qué buscamos? Es el ácido sulfídrico, el que más deben cuidar ustedes porque es el dañino, es el que se acaba toda la infraestructura metálica. Ese tipo de biodigestores, ese tipo de residuos, perdón, en el gas, son los que debemos eliminar. Todas las tecnologías siempre andan buscando eliminar esta parte. Y los biodigestores no solamente son pequeñitos, cuando ya se van a algo más grande son biodigestores tipo laguna y eso llevan lavadores de gas y una tecnología más grande. Pueden aplicarlo también en la calefacción, dependiendo sus países. El biogás es ideal para eliminar la electricidad y meterlo por calor. ¿Qué ventaja tiene cuando utilizan el biogás por calor? Simplemente es, por energía eléctrica, aprovechamos del biogás solamente el 20% de su energía y cuando lo hacemos por calor, logramos aprovechar hasta el 50 o 55% de esto. La zona en la que estoy es porcícola, por eso casi toda mi orientación va a este sector, toda la tecnología va. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Esto es una imagen de internet donde se está transportando el biogás en bolsas. Yo ya lo hice, pero en República Dominicana. Las condiciones de la temperatura de los países tropicales ayudan mucho a que lo que hacemos nosotros en esta zona de América, en los tropicales, generan el doble y eso te ayuda a que si tú calculaste un biodigestor para una sola familia, en esos países te da hasta dos o hasta tres, familias y puedes transportar el biogás en bolsas, que eso es seguro y es lo más barato. O lo puedes comprimir para ya llevarlo en vehículos. En México tenemos la experiencia, eso no la hice yo, pero está documentada, que hemos sacado biogás de nopales. Entonces, una mezcla de estiércol y nopales y también eso ya se ve en vehículos. Hasta aquí, pues es la parte que queremos que aprendan dentro del curso, que el biogás es un combustible, sirve para sustituir la parte eléctrica, la parte térmica y puede colaborar con todo. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Estuvo clarísimo, así que dejamos abierto el espacio para preguntas o las dudas que les hayan surgido del módulo. Una pregunta. A mí me llamó mucho en la literatura de que se puede hacer funcionar, pues, ¿verdad? Equipo de gasolina, de diésel con biogás. ¿Se necesitan algo especial como para poder adaptar esos motores para el consumo de biogás? Lo único que tienes que hacer es modificas el carburador con llaves de agua. Así de fácil es. Con llaves de agua, el carburador donde está la entrada de oxígeno a estos motorcitos pequeños lo hace funcionar. Es una relación 14 a 1 que nada más abres poquito la del biogás y mucho la del aire y con eso sin problema te trabaja. Puedes aplicarlo en molinos, en bombas de gasolina o plantas de emergencia fijas.
Eso en la red Biolab tenemos manuales de que te ayudan a que lo puedas transformar. A través de Gloria yo creo que te puede facilitar y eso sin problema. Y si no, me marcas y yo te ayudo en línea. Sí, sería bueno, no, no sé si dentro del material que nos van a dar tenemos de eso, pues verdad, pero sí, a mí me llama mucho la atención y sería bueno, pues verdad, nunca he visto cómo se hace, ¿no? Ni he tenido la oportunidad de verlo en literatura, entonces si tienen literatura, porque si es simple, es una llave para gas y otra para el oxígeno, ¿no? Pero entonces ahí hay que profundizar más, ¿verdad? De Por favor. agua, llave de agua. Sí, eso en el Congreso de Chile de este año vamos a tener ese taller práctico, ¿eh? No sé si hay pregunta. Tú dime, Anabel, qué procede. Santiago, Luego, sí, perdón. Dale, perdón, Marcelo. una presentación. Dijiste algo recién y me gustaría saber qué fecha es el Congreso en Santiago de Chile. Es del 23 al... Déjame, espérame, porque apenas ayer me pasaron bien la fecha. Es la tercera semana de octubre. Ok. Ahorita te voy a poner aquí en el link. En el chat, la página para que puedan ustedes. El 27 es toda la semana, Santiago. Gracias. Pero ya está. Ya lo he pegado. De hecho, el día de mañana tenemos el webinar donde el que va a ser nuestro host, el que va a operar, va a dar la explicación a las 8 de la mañana, mañana de México. Santiago, ¿podrías explicar, por favor, si esto es para todos? Esto es evidentemente para que tienen potencial de esta biomasa que se puede aprovechar, pero ¿cómo se evalúa, cómo se hace justo este modelo para evaluar si es económicamente viable, qué tan asequible es esta tecnología, cómo sería el escalamiento para las comunidades que lo viven, que tienen este potencial, si hay un modelo, alguna política que esté apoyando actualmente pues esta transición para este tipo de aprovechamiento, se hace a gran escala? ¿Cuál es tu situación en México? ¿En qué estado nos encontramos? Ok, mira, yo te platico la experiencia acá. Perdón, se corta. Guanajuato. ¿Me escucha bien, Gloria Anabel? Se Sí, cortó un ya se poco escucha. recién, se cortó un poquito Ok, recién. bien, perdón. Ya. De última, si estás Ya. con baja señal, capaz con la cámara apagada, capaz Bien. fluye un poco mejor. A ver si me escucha bien. Parece que se Volvió fue a cortar. otra Bien. vez. Ok, la experiencia en México fue en mi región donde estoy durante 5 años. Ok. ¿Sí me escuchan ahí? Y ya, Santiago. Ya, perfecto. Ok, nada más. La experiencia en mi región fue que durante 5 años el gobierno sí le apostó mucho en el apoyo a las mujeres. Esta tecnología se abordó mucho en mi región para las mujeres del sector rural, en el cual se les apoyaba era una actividad que le llamaban el patio productivo, en el cual se le incentivaba a la mujer para que tuviera sus propias gallinas, tuviera su cosecha de agua y tuviera su fuente de energía gratis a partir de los residuos de esto. Era como un ecosistema rural que se estuvo apoyando durante 5 años. ¿Cómo verlo si es económicamente viable? Nosotros siempre hemos propuesto que el biodigestor para una familia debe ser de al menos de 5.000 litros,
porque ese es el que te garantiza al menos 4 horas de gas. En México, la base de la alimentación es el frijol. Entonces, una familia mexicana, mientras tenga frijoles, que son 4 horas de gas, con eso es suficiente para que se satisfaga. Escalas más grandes, hablamos de 10 toneladas diarias para incursiones de plantas de biogás muchísimo más grandes. Y aquí lo que hemos apostado mucho es para ver la viabilidad, es cuánto te cuesta el gas en tu zona. Y sobre eso calculas cuánto es el ahorro que te esté dando. Nada más que recordemos, el día de hoy el módulo que vieron fue su módulo de biogás. En el biogás solamente un biodigestor, la rentabilidad no está en el biogás, está en el abono. En esta escala rural, ¿por qué? Porque con el abono mejoras el suelo, te da más cosecha y eso te va ayudando. Estudios que hemos visto es la recuperación se les debe dar en 1.8 años. Es lo que hemos estado documentando nosotros. Mientras más sube el gas, tristemente, más rentables son los biodigestores en esta escala. En la parte eléctrica, solamente que estés muy alejado, tienes que ver esa viabilidad económica de la electricidad. México hace 10 años le apostó muchísimo a la generación de energía eléctrica por biogás, impulsando a las granjas porcícolas. El detalle es el costo de limpieza del biogás, de acuerdo a tu sustrato, es el que te va a dar esa rentabilidad. Excelente, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta para hacer aprovechando que está hoy acá el doctor Santiago? Yo Si no, tengo una, por sí. favor. Sí, claro. Sí. Nos está diciendo aquí el amigo. Sería bueno, pues, ¿verdad? Que se nos dijeran, o si nos pueden decir ahorita, digamos, determinada cantidad de biomasa, o sea, qué dimensiones de los digestores de geomembrana son las indicadas, ¿verdad? Digamos, cuánto de diámetro, cuánto de largo, qué capacidad de biomasa estarían recibiendo y creo que ustedes estuvieran produciendo, ¿verdad? Si es posible que nos dieran esas informaciones ahorita o más adelante, gracias. Yo te platico, por ejemplo, si tú quieres ahorrar 1 kilo de gas por día, ¿sí me escuchan ahí? ¿Sí, Anabel? ¿O se corta? Perfecto, Santiago. Y te escuchamos. Bien, si tú quieres ahorrar 1 kilo de gas LP diario, tú necesitas, como les comenté, en estiércol de vaca para rápido, 3 botes de estiércol y el biodigestor recomendado al menos es un biodigestor de 10.000 litros y ese ocupa un espacio de 1 por 9 por 1 metro de profundidad aproximadamente. 1 por 9 por 1. O si puedes hacerlo, es que ahí va a variar muchísimo a quién se lo quieran comprar en sus países. Porque, por ejemplo, el de sistema bio, ese trabaja como de 2 metros por 5 por 1. Entonces, si tú tienes más estiércol, las geometrías van a estar cambiando, pero aproximadamente el más pequeñito que todo el mundo comercializa es ese biodigestor de 10.000 litros y es 1 por 9 por 1, que son las imágenes que yo les mostré. Si ya tienen más estiércol, hasta 10 toneladas, pues ya estamos hablando un poquito como media cancha de. Ahí ya no se escucha, perdón. ¿Ahí me escuchan? Ya. Y ahí aplica el modelo tipo laguna que comentabas. Exactamente, los tipos laguna. Los tipo bolsa, yo los recomiendo hasta 1 tonelada diaria de estiércol así acumulado. Ya arriba de eso, ya le pongo más un tipo laguna. ¿Y cuál es el tiempo de vida promedio de un biodigestor de estos de pequeña escala y de mayor escala? O sea, tú hablabas del mantenimiento, que es va a depender mucho de, pues, de estos de estas mezclas que utilices, pero ¿cuánto dura? O sea, ¿cómo saber de que si requiere de una asistencia técnica, o si lo puede echar a andar una comunidad, o hasta qué nivel hay esa dependencia, por favor?
Ok, perfecto. Mira, el biodigestor más económico que les mostré, el de bolsa de polietileno de ese de invernadero, ese biodigestor expuesto al sol dura 1 año y medio. Pero si ese biodigestor lo proteges con lámina, te puede durar hasta 20 años o 40, como dijo el doctor Botero. Porque aquí lo que degrada a todos los biodigestores es el sol. Entonces, vamos viendo. Ese es el biodigestor de plástico de invernadero. El de PVC que les mostré yo en las imágenes, yo con exposición directa al sol lo recomiendo por 5 a 10 años. Pero si lo proteges, ese plástico se va hasta 20 años. Y el que es una maravilla, que es el polietileno de alta densidad, que es el HPDE, ese es un biodigestor que te está garantizado hasta 30 o 40 años. ¿Cuál es el detalle? Los costos y los mantenimientos de que vamos a suponer. Todos los biodigestores se pueden rasgar. Tienes un vecino que no te gusta, tienes un animal que se cae, y a muchas veces lo que sale caro es la reparación de los equipos. El de PVC, cualquier lonero o persona que pegue plástico con pistola de calor lo puede reparar. El de Correcto. invernadero te sale más barato. Porque te sale más barato poner uno nuevo por lo económico que es. Y el de polietileno de alta densidad, muchas veces esas visitas son muy caras. Pero esos casi son indestructibles, ¿eh? Pero se pueden romper. O sea, yo nunca digo que no le puede pasar nada a un biodigestor. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Este material que comentabas, como manuales, que pueden ser también para socializarlo, en caso de que nos pregunten, porque luego en áreas nos preguntan, oye, pero pues bueno, no somos los expertos. Sin embargo, sí podemos referirlos a algún tipo de material que inclusive podamos analizar en conjunto. ¿Nos podrías recomendar este tipo de materiales? ¿Los van a poner, están en su versión pública? ¿Qué nos puedes comentar? Ahí, por ejemplo, ICA tiene muchísima información en la web sobre los manuales. De hecho, en el curso que les dieron, si se han fijado en las referencias que dice complemento de lectura, una cosa por el estilo, ahí vienen todos los manuales que uno lee. Carrera Hermana, que es la red BioLac, ahí también tenemos muchos. Les podría pedir si se silencian a los participantes que están ahí. Sí, Walter. Walfer. Sí, Walfer. Walter. Ahí está. Y Catherine también está con, no sé, está con problemas de audio. Ahí está. Ahí sí, Santiago. Santiago, ¿me escuchás? Se congeló. Gracias, Wolfer, no, no pasa nada. Bueno, se ve que se le fue el internet a Santiago. Mientras tanto, les comento que si quieren ir haciendo los exámenes que están en los módulos para ir adelantando y para que vayan completando, ahí volvió Santiago. Sí, perdone, disculpa. Aviso. No pasa nada, Santiago. Cosas que pasan. Sí, les comentaba que en la red Biolac, en cada país, hay un especialista que les puede ayudar para hacer este tipo de acercamiento. Y en la red Biolac tiene muchos manuales, ICA tiene muchos manuales que les puede facilitar la información. Que a final de cuentas, también en los canales de YouTube, hay muchísimo manual que ya hemos estado generando para hacer esta transferencia de tecnología a todos. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿queda alguna duda más? ¿Alguien más tiene alguna consulta para Santiago o para el curso? Los escuchamos. Y si no, bueno, les agradecemos mucho por participar, por hacer también tan participativo el foro. Se hace mucho más enriquecedor para todos, así que gracias. Y una palabra de Fernando, Sí. Ah, sí, Fernando. gracias, Anabel y Santiago. Santiago, una cosa pequeña. No sé si tú nos puedas contar un poco sobre
los filtros de ácido sulfídrico, los filtros que hay que ponerle al gas que sale el biodigestor para poderlo usar. Por favor, gracias. Sí, por ejemplo, yo en las familias que, estrategia básica, te voy a platicar mi experiencia. A comunidades rurales, cuando el gobierno ha apoyado a los biodigestores, pues es para gente de bajos recursos, estamos de acuerdo. Entonces la inversión en superfiltros, pues es muy costosa. Primera estrategia, si no tienes para filtros, una mezcla de estiércol de caballo con el residuo que tengas te va a disminuir el olor ácido sulfídrico. Esa es la primera. Segundo, puedes hacer filtros con el humus de lombriz, que es el mismo estiércol composteado, pero con lombriz, y luego lo pones como un cartucho para que el gas pase por él antes de llegar a la estufa y eso te va a purificar. Puedes utilizar también lo que es carbón activado, que es coco quemado prácticamente, y eso te ayuda a ponerlo. El otro que es un clásico es limadura de hierro. Pero muchas veces en el sector rural, pues ¿dónde encuentras limadura de hierro tan fácil? Porque esa se carcome muy rápido. Y a escalas industriales, la sosa, el agua con cal, y hay otros ya que son con afines a todo lo que tenga sales de hierro, te ayuda para que se limpie. Técnicas más avanzadas se han estado utilizando ahorita, por ejemplo, con el doctor Martí, que hemos trabajado. Él está haciendo con celdas de hidrógeno desde el biodigestor para inyectar oxígeno a los biodigestores y de esa manera eliminas y purificas el biogás. Eso es lo más avanzado que hay hasta ahorita. Sí, te colaboré, Fernando. Creo que se le desconectó a Fernando. Okay. Está complicado el día de hoy la conectividad. Pero igual cualquier cosa, consulta de qué, también pueden mandarlas por el pueden mandarlas por el foro. Bueno, Sí. sí. Bueno, Anabel, si tienen. Se te silenció, Gloria. Sí. Sí, bueno, muchas gracias a todos por participar. Muy interesante tu introducción al biogás, Santiago. Muchas gracias y a todos los participantes por hacer sus consultas. Solo quería invitarlos en el foro del curso a que de pronto formulemos algunas preguntas de discusión. Yo creo que sí, en el foro de discusión podemos compartir nuestros, digamos, nuestros casos de pronto en el foro o algunas dudas que tengamos entre todos, pues digamos que yo podríamos enriquecer más el aprendizaje y el intercambio de conocimiento entre todos. Entonces, bueno, los invito a que armemos discusión en el foro. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional y sí quería pues agradecerles toda la participación que han tenido y espero Me disculpa. que terminen bien su curso. Sí, Sí, Sergio. aprovechando la experiencia aquí del amigo. En la literatura decía de que, digamos, cuando sale el biogás, que es necesario mezclarlo con una proporción de, si no mal recuerdo, 1 litro de biogás con 5,3 litros de oxígeno. ¿Cómo se pondría un aparato así como para realizar esa calibración? Ah, de colchones inflables o un compresor, y con esa manera tú regulas el flujo con una llavecita. Esa es la más fácil que hemos estado haciendo todos en una línea. Si la quieres al biodigestor, de la cantidad de estiércol que se genera por día, tú le inyectas de entrada el aire y la descomposición y todo eso con la producción de biogás se va autorregulando día a día y esa es más o menos la que podrías estar utilizando. Gracias. Respondiendo un poco a Mirna, que pregunta si se puede enviar la presentación, en el transcurso de estos días la vamos a subir al foro, como subimos la anterior, y la presentación están todos los videos ahí en el foro. Cualquier cosa igual, Mirna, si no llegas a encontrar el enlace, después escribinos, pero entre hoy y la semana que viene ya va a estar subida.
Perfecto, sí, es que tuve un problema técnico yo con mi Sí, acceso, que sí. me apoyaste, gracias Anabel. No, por favor. Y sí, muchas gracias, ya quedó todo resuelto. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muy interesante toda la disertación, y muy enriquecedora para todos. Así que gracias. No sé si Gloria querés decir algunas palabras más. No. Se congela también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Santiago. Y que tengan buen fin de semana.